FM 89.1, Radio Universidad. Escuchamos a Cielo Raso, una de sus nuevas canciones, el primer corte de lo que será un nuevo disco de Cielo Raso. El punto es la canción. En un ratito nada más te vamos a presentar lo nuevo, el segundo sencillo, el segundo single de Cielo Raso. Bueno, que estamos esperando con mucha expectativa lo que será este próximo disco. Y sobre todo, imagino los fanáticos estarán esperando lo que va a ser el show de mañana, porque mañana Cielo Raso se presenta en el Mandarin Park, y es por eso que vamos a hablar con su cantante. ¿Cómo anda, querido Pablo Pino? Buenas noches. ¿Qué hace, Gastón? ¿Cómo anda? Qué placer saludarte. Tanto tiempo, ¿todo bien? Igualmente, che. Sí, todo bien, todo bien. Todo ¿sabes tranquilo. Que hoy me apareció algo, viste que las redes sociales, por ejemplo, Facebook te tira los recuerdos. E Instagram también. Y hace un año exactamente hacíamos un vivo para la radio. Un vivo de Instagram, creo que fue el primero que hice de 200 para la radio el año pasado, wow, durante la pandemia. Recién arrancaba la pandemia, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo. Qué trágico, por Dios. Sí. Qué locura, ¿no? Sí, una locura. Sí, sigue todavía como que el tendal está, ¿viste? Sí. Continúa, como que. Pero bueno, como que ahí arrancaba todo, nadie, ¿viste? De base no teníamos. Nada, claro, si ahora seguimos medio perdido, en ese momento éramos más todavía. Más todavía. Pero me parece a mí que era lo más extraño, a mi criterio. Pues. Sí, sí. Ustedes igual fueron los primeros que salieron a tocar con ciertos protocolos allí en Rosario, ¿te acordás? Sí. Uno de los primeros que tocaron en un escenario y por streaming, fueron casi los que abrieron esta nueva industria, porque es como una industria paralela, ¿no?, la del streaming. Y siempre, ¿sabés qué? Siempre se pensó eso. Ajá. Creo que siempre estuvo dando vuelta. Y ahora no sé, viene la cuestión, a mí me da la impresión de que sí, que se va a hacer, pero hay que ver los costos. Y todavía, viste, como que todavía no se salió de ese lugar. O sea, ahora varía, obviamente, el cambio o lo que se ganó un montón, el hecho de que ya esté la gente. Pero me parece que eso, cuando empiece a moverse todo, si se mueve en algún momento como conocíamos en la vieja época, seguramente sí, va a ser como algo paralelo, que está bueno también, ¿viste? Porque con eso llega mucha gente que normalmente quizá no podés llegar vos como, ¿viste?, viajando, se puede decir. Sí, podría estar como, en principio, antes de la pandemia, apuntado para gente de diversas provincias que era muy costoso venirse a Buenos Aires a verlo o ir a Rosario. Por ese lado está genial, pero ahora, digamos, dentro del contexto, cerró por todos lados. Y era lo más cercano en un punto era como cualquier otra industria, salvo alguna, ¿no?, que la de siempre, que son las que nunca dejan de facturar, quizás, pero si no, el común de nosotros como trabajadores de la música, ¿no?, y más allá de eso, todo lo que laburamos, productores, asistentes, todo la industria de quién está, de quiénes somos todos los que participamos, pero fue una ajustada zarpada. Eso fue como, viste, de abrir el boliche del bar y que lo tenga 4 horas a lo mejor abierto, y antes a lo mejor lo tenía todo el día. Claro. En ese nivel, digo yo. Sí, pero sí, bueno, sí, fue un salvataje, un pequeño salvataje fue. Y sabemos que no hay otro, tampoco no hay otra forma, ¿no? Que se ordenaba, pues se podía haber hecho. Para mí no había manera. Este año, al principio de año, tocaron en Capital, pero ahora vuelven después de un buen tiempo, ¿no? Al Mandarin Park. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo se prepara un show de esas características? ¿Ya viste lo que es el escenario? ¿Cómo es? Sí. Y nosotros normalmente tocamos acá en Rosario el fin de semana pasado. Acá en un boliche hermoso que está acá en Pichincha. Sí. Y entonces estuvimos ensayando, hicimos una gran lista bastante amplia, cosa de ahí, viste, recortar y mover, pero bueno, va a estar bueno. Principal para nosotros son las canciones, tratar de no repetirnos tanto, viste, traer canciones que quizás hace mucho tiempo que no las tocamos. Un poco el concepto siempre de la show va por ese lado. Volviendo, porque sí. El lugar está increíble. No, que el lugar está increíble, zarpado. Sí, una locura.
Volviendo al inicio y a los streaming, ¿te viste alguno de alguna banda que te guste? Vi... No, la verdad que no, me parece que no. Vi, dudaste, sí, vi. No, te digo la verdad porque yo no me manejo muy bien con los pagos, ¿viste? Sí. Por eso entiendo que es un barro, porque hay un montón de gente como yo. Por suerte mi compañera, sí. Entonces, un par, ella se jugó. Un documental de Dividido, no me acuerdo si el de ¿cómo se llama? La puta madre. Bueno, ahí eran más bien documentales. El de Divididos en el norte. En el norte, sí. Ah. Pero no, ciertamente no, he visto, sí, después repetición y me he metido, claro. he visto compañeros acá, colegas que tocaron también. Pero no soy, viste, de entrar mucho. Sí, se entiende. Lo de la lista, me decías recién, tratan de no repetir, se tocaron en Rosario, entiendo. ¿Cuál es la base de canciones que de Cielo Raso, por ejemplo? A mí lo que pongo, no sé si lo notarás, pero uno pone Cielo Raso en las plataformas digitales, en YouTube, por citar alguna, y lo primero que sale es el show increíble que dieron en el 2018 en el Luna Park. Es por ahí. Y está más claro, está más basado en ese salvo, pues, la única, pero sí, te entiendo lo que decís, y está, va por ese lado. Claro. Por eso creo que las listas cuando se mueven, que yo que trae canciones de viste, como son como etapas, nosotros tenemos así como etapas que tocamos una etapa de determinado disco, se podría decir. Sí. Y ahora que lo está pasando, empezamos esa lista, la que estás hablando vos, empezamos a meter un poco más de mano y empiezan a entrar canciones de que no son tan, o le hemos tocado mucho, pero hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Ahí va. Y eso no sé, está bueno. Está buenísimo. Pero sí se basa en eso, lo que decís vos, ese show del Luna. Me parece a mí, está por ahí. Van a presentar también las dos canciones que ya lo hicieron a través de plataformas digitales. Recién escuchábamos El Punto. Sí. En un ratito vamos a escuchar también Cualquier Luz. Estas son dos canciones que van a ser parte de un disco, o simplemente van a largar canciones así... No, la idea primera es esa, ¿viste? Uh-huh. La verdad era esa, ¿viste? Hay que volver para atrás, ¿viste? Siempre cuando uno... Pero en este año era el año que nos íbamos a sacar el disco completo, el clásico, ¿viste? Y esto como que como a todo, como decía antes, nos rompió todo, ¿viste? A todo. ¿Y sí? La cabeza, el bolsillo, la paciencia, no sé, la paz, todo. Y entonces fue como una me parece un salvataje que nos sirvió, y medio que costó en un momento. Yo era uno de los que empujaba para que vayamos por este lado, ¿no? Sí, sí. Pero ¿viste? No somos una banda de sacar sencillo, nunca hemos sacado sencillo. Y entonces, pero viendo todo, viste, todo el panorama como estaba, nuestros recursos, las posibilidades también de juntarse, y no, viste, porque había mucho menos, no estaba permitido en un comienzo, viste, después era como ahora, sigue siendo todo un bardo la juntada, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, viendo todo eso, fue como la solución, ¿viste? Decir, bueno, algo tengo que hacer, bueno, empecemos a sacar canciones sueltas. Grabamos en el estudio nuestro, alquilamos un par de elementos, trabajamos con gente de Buenos Aires, ¿viste? Por mail, bueno, pero no podíamos, ni teníamos tampoco, porque se había parado todo, no había laburo, básicamente. Claro. Pero bueno, fue la forma. Y me parece a mí que la. Es como el concepto más fuerte quizá de eso. Dice, bueno, este año se va a con El Punto arranca unas 10 canciones que tienen que ver con lo que estaba pasando en el mundo realmente. Y Pablo, se hizo como se pudo. Pablo, ¿cómo te adaptás vos y cómo se adapta la banda, bueno, a esta nueva normalidad y esto de, no sé, no tocar en un lugar donde haya muchísima gente, tal vez amontonada, haciendo pogo? Esto de que compras una entrada que es la capacidad es para dos personas y es una burbuja que compras, ¿cómo se vive eso arriba del escenario? Es otro juguetín. A ver, perdón. No, es totalmente otro elemento, se podría decir, porque falta el feedback real que por lo menos con el que no. Criamos, ¿viste? Con lo que conocemos, con lo que no. Sí, sí. Pensamos que era esa manera. Entonces, por ahí que hay que
tener otro, para mí, digo, lo que yo intento hacer, tratar de buscar otros recursos, ¿viste? Tratar de recordar cuando antes, digo, tocamos mucho tiempo sin pogo nosotros, como cualquier banda. Claro. Entonces tratar de volver un poco a esos lugares y manejarlo de otra forma, ¿viste? Con otra energía también. Y está bueno también, es un ejercicio. Obviamente que estamos todos pidiendo que vuelva el Teatro Flores, ¿entendés? O lo de carajo sea, nos gusta estar, obvio. Sí, sí, bueno. Sí. Acá, vengan así, claro, pues acá enfrente, la uni. También, claro, seguro, seguro. Pero bueno, sabemos que falta todavía, ¿viste? Igual el ejercicio, digo, de alguna manera, no sé si es, me sale reconquistar, pero no es reconquistar al público. Si no, digo, en un show normal, en la normalidad, ustedes salían con una canción, la gente se volvía loca, iba al lado del escenario, saltaba, cantaba, y ahora, como en esta nueva normalidad, en esa burbuja encerrada, dos personas con cierto distanciamiento, como que tal vez hay una cierta timidez hasta que arrancan, ¿no? Totalmente. Pero además tiene que ver con algo que es muy nuestro, que nos da vergüenza un poco, ¿viste? Agitarnos si nos están viendo también. Claro, tal cual. Entonces, te digo que es así, es como a todos nos pasa, a mí, a cualquiera. Sí. ¿Viste? Es medio, no violento, pero es fuerte el hecho de que está ahí la banda tocando y vos estás sentado con una carroza y nos tocaba mesas cerca sentado, ¿viste? En La Plata también, en un montón de lugares. Y entonces como que tan, viste, a uno también le da una situación porque lo que está viendo ahí al toque, o sea, no hay pobre ni nada, es como que tener la conexión mucho más directa. Y también eso influye a veces en el público, ¿viste? Más allá de a nosotros también. Bueno, hay que acostumbrarse a todas estas cosas. Hay una calma que vos decís, sí, seguro. Pero puede ser otra forma, otra experiencia y hay que llevarla adelante. ¿En qué tema se empieza a soltar la gente? ¿A qué número de tema? Y se tarda un poco más. Buena pregunta. Según, viste, qué sé yo, en el Güemes, o sea, la última así que tuvimos, la fue como estaba muy tranquilo. Y luego de golpe ya en el quinto tema, porque empezaba el agite de la gente ya, viste, sentada en su lugar, que yo me estén, agitando ya con ganas de saltar, me entero, sí, cerca del quinto, hombre. No sé, más o menos, mitad del show, sí, que ahí empieza se empieza a conectar de otra forma. El show lo va a abrir la banda invitada Terapia. ¿A eso de qué hora? ¿Tenemos horario más o menos, Pablo? Yo, no, digo, la verdad no tengo ningún horario. Estábamos hablando ahora, hablando. Estábamos hablando un rato con los pibes, mañana la salida nuestra, pero te digo, la verdad, la zona está medio supeditado al tiempo también, sí. Sí, claro, así claro, que verdad. En principio vamos, esto no sé si se tendría que estar diciendo. Pero en principio verdad, está todo bien, sí, para ir, sí, ¿viste? Claro. Pero bueno, ya creo que a la mañana ya se va a saber bien si se hace o no se hace. Estuvo lloviendo demasiado y claro. Ahora está bastante fulero acá en Buenos Aires. Imagino que en Rosario algo similar. Acá también. Y Buenos Aires y Rosario es muy similar el clima. Acá está fiero, también húmedo, llovió todo el día. Así que esa es la verdad. Mañana, no, o sea, esto no es valor oficial nunca la del Pino, ¿no? Sí. Pero bueno, es para que más o menos tengamos todos una idea, ¿no? Además que es algo que es notorio. Sí, sí. Yo tengo que está anunciado para las 20 horas, que abre, bueno, como te decía, la banda Terapia, la banda invitada. Luego ustedes, pero obviamente, si tal vez ustedes ya están acá en Buenos Aires y se le dan una tormenta a las 6 de la tarde, capaz que se puede estirar un poco hasta esperar si deja de llover o algo por el estilo. Ojalá que si tiene que pasar algo, pase eso. Bueno, nosotros acá esté todo ok para que vayamos y poder hacerlo, obvio. Claro que sí. Así que veremos. Vemos mañana a la mañana, para los que están escuchando el cielo, bueno, estén atentos, atentas a las noticias. Temprano, es verdad. Bueno, buenísimo. Sí, en el magazine del cielo. Ahí está. Muy bien. En el magazine del cielo. Me acuerdo, ustedes muy bien para la radio andan, ¿eh? Todos, vos, Narvi y toda la banda. ¿Por qué? Me acuerdo con una de las últimas visitas que vinieron a la radio, que vino toda la banda, justo tocaban en el Circus, sí. Y hicieron una especie de, imitaban a, no sé si era AM o FM de ahí de Rosario, y le salía muy bien. Hemos tenido un pequeño pase. El Gordo fue uno de los, Narvi, sí. Uno de los primeros operadores de una radio rock nacional que había acá en Rosario, pero hace mucho tiempo, de ahí el...
el show con los Piojos acá, ¿entendés? Cuando era muy under, que, porque el Gordo tenía data que le llegaba, viste, de allá de la capital. Entonces el Gordo sí, como que tiene un paso por la radio. Nano creo que también, en algún momento, yo también hice 4 programas, pero igual no es para cualquiera la radio. Mirá vos. Uh-huh. Escuchame, Pablo, una de las últimas, y bueno, y deseando obviamente que, ojalá que cambie el clima, que puedan venir, que esté todo espectacular, que vaya muchísima gente. Sí, sí. Ojalá. Del segundo corte, de Cualquier Luz, ¿qué me puedes contar de esta canción? Esa fue la de las dos canciones, fue la que se hizo bien en plena cuarentena o pandemia, yo creo. Sí. Como le hicimos un ensayo. Viste, uno, creo que uno de los ensayos al primer show, si no me equivoco, algo así, en uno de los ensayos de los shows que teníamos. Y como hacía mucho tiempo no tocamos, dijimos, bueno, a ver si sale algo. Y el Pajo arrancó con la viola, había un par de amigos, me parece, uno de los asistentes que estaban tocando, no estábamos todos, pero nació en cuarentena, en pandemia. Eso es lo que lo que tiene distintivo la canción, más allá de los arreglitos, por ahí que sabíamos que podían ser, viste, que nunca lo habíamos hecho esos arreglos vocales, viste, tipo bitliniano. Y quedó lindo, estaba muy, muy contento. Está bárbara la canción y ahora la vamos a compartir. Si quieren estar mañana en el show de Cielo Raso, livepass.com.ar, ahí tienen las entradas, las pueden comprar, que deben quedar algunas todavía. Mandarin Park es ahí en acceso Punta Carrasco, un lugar espectacular. Bueno, deseando y mandando muy buenas energías para, ojalá, que todo salga bien mañana. Querido Pablo, gracias siempre por estar con nosotros. Gracias a vos, Tonga. Un gustazo, sí. Ojalá por atendernos el teléfono. No, un placer. Ojalá que puedas visitarlo en algún momento a guitarrear. Es verdad, te extrañamos esas guitarreadas aquí en el estudio de la radio. Así que, bueno, un placer como siempre. A toda la gente de la universidad. Dale, Pablo, enorme abrazo y saludo a toda la banda y nos vemos capaz mañana. Ojalá que mañana nos veamos. Abrazo grande. Chau. Hasta luego, chau. Pablo Pino, cantante de Cielo Raso, mañana se presentan en Mandarin Park, pero bueno, abrió el paraguas, dirían, justo tiene que ver con todo. Ojalá que pare de llover, porque claro, hacer un lugar al aire libre, si esto continúa, y si pasa lo que pasó, por ejemplo, anoche, que hubo una tormenta eléctrica, evidentemente hay posibilidades de que el show no se realice. Pero bueno, vamos a mandar buena energía para que sí suceda, que se puedan presentar. Y van a, si todo sale bien, van a presentar esta canción. Recién dijo Pablo Pino, fue íntegramente creada durante la cuarentena, se llama Cualquier Luz. Durante la cuarentena, se llama Cualquier Luz. Durante la cuarentena, se llama Cualquier Luz. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.